Hello, teacher. Good evening. Good evening. Hi, teacher. Good evening. Hi. Good evening. Welcome to the class. Okay, let's wait for the others. Vamos a esperar a los demás. ¿Te gusta el sabor dulce? Do you have any question about platform? ¿Tienen alguna pregunta sobre la plataforma? Yes, teacher. Yo tengo una. Dígame, vamos, voy a abrir la plataforma. Ajá. Ya le digo cuál es. Okay. En la 4.4, fíjese que ahí aparece que le vamos a colocar el uso del do, does, don't, doesn't o pronombres. Y hay unas ahí que le coloco, pero no me agarra ni una. Por ejemplo, ahí donde dice, ya le. Ya voy, ahorita me está 4.4, ¿qué? 4.4. Okay. Hi, instructions. Read the following sentence completed by using do, does, don't, does. ¿En cuáles dicen todas? No, este, fíjese que, por ejemplo, la número 3 dice I don't like, pero ahí ya le he colocado varias. Porque el después dice very much. La 3, pero. Va. En la 3 ya tenemos ese, ¿cómo se llama? Vean, yo amo la secuencia. Primero dice, ¿cómo sería la primera? Sería do you like? Do. Signs. Ajá, y la número 2 sería no, I don't. Don't, right? ¿Cuál sería la number 3? ¿De qué está hablando? Si llevamos la secuencia, ¿de qué está hablando? Dice I don't like very much, pero ¿el qué? Sería la película de ficción, no. ¿Película o películas? Películas de... Entonces es plural, ¿verdad? ¿Y cómo sería? Es un object. ¿Se acuerda que estuvimos al medio hablando de los object pronouns? Entonces yes. Ahí iría un object pronoun. ¿Cuál es el object pronoun de they? ¿Cómo? Here, no. Them. Here. Them. Sería them. I don't like them. Ajá, porque estamos hablando de las películas, o sea, de ellas. Bueno, entonces sería, aquí se lo pongo, them. Es un object. I don't like them. Refiriéndose siempre a las películas de acción. De acción creo que son. No, de science fiction, perdón. ¿Ya lo puso? Yes, teacher. ¿Le salió? Permite. Sí, ahora sí. Okay. Me he quebrado la cabeza con eso. Ok, pero ya ve, ¿verdad? ¿Solo esa era? No. Ahí en la 5 también no pasé de ahí. Vamos a ver la 5.
Sí, mis compañeros ya pasaron, pero a mí. La cinco dice Jake. Sí, ¿cuál auxiliar utilizamos? ¿Do or does? Sería el does. Va, entonces si dice Jake does, no puede ser, ¿verdad? Porque si es positivo, no utilizamos el auxiliar. Entonces tiene que ser negativo, ¿verdad? Para que pueda yo utilizar. ¿Y cuál es el negativo, el auxiliar negativo para tercera persona? Doesn't. Doesn't. Esa es la respuesta. Sería Jake doesn't, but I don't know about Lisa. Es cuestión de lógica. Acuérdese, va. No, si tenemos tercera persona, no podemos utilizar el auxiliar en positivo. No se puede así, sino que si es tercera persona y yo digo, tengo que utilizar el auxiliar con él, tiene que ser en negativo. ¿Sí? Pero fíjese que no me lo agarra así con el doesn't, teacher. ¿Será que le ha dejado algún espacio? El apóstrofe, ha de ser el apóstrofe. ¿Ya se fijó cuál apóstrofe está utilizando? Acuérdese que tiene que ser, ¿se acuerdan? No sé si a ustedes ya les dije, tiene que ser este, mire, quiero ver si es este. Tiene que ser ese que le mandé ahorita, ahí. Es el que va así, porque el otro que nosotros utilizamos es el acento, a veces por eso no nos da. Ahí se lo mando. Si no, lo copia de ahí y lo pega. Me avisa. Marbeli, ¿sí le agarró? Sí, ahora sí, pues sí, ese era el apóstrofe. Ajá, es el apóstrofe, hay que tener cuidado en eso. ¿Qué otro? Permite. Si tienen alguna duda de la plataforma, ahorita estamos en eso, ¿ok? Teacher, ¿me puede ayudar a mí? Con gusto. Vale, ahorita estamos en el 4.4. Si necesita de ahí, Claudita. Las 6 de la misma, Marbeli. Yes. Vamos a ver las 6. La 6 dice, why don't you ask a quién? ¿De quién estamos hablando? De Lisa, porque le dice, mire. Jake doesn't, but I don't know about Lisa. Y viene y le dice, why don't you ask her? Her, porque ese sí es un object, un ¿cómo se llama? Yes, un object, her. Póngalo. Vamos a ver si ese, ay, qué barbaridad. No, es que a veces así pasa que uno tiene la respuesta y... Como que impide que me había bloqueado en todo esto. Así pasa. En la 9 también. Es que 5 me salieron buenas y de las otras 5 no pasaba de ahí. La 9 dice, de Shelo, I have his new CD. Let's listen to... To it, acuérdese. ¿De qué estamos hablando? De Shelo, dice. I have the new CD. Ajá. ¿Y el que van a escuchar? El CD. Entonces, vamos a sustituirlo por el pronoun, right? Que es it. Así de. It. Ajá, muy bien. La última también me salió mal. La última es la 10, perdón.
Okay, after let's listen to Andrea Bocelli. I love siempre un object. Him. Him. Muy bien. ¿Qué es Andrea? Andrea Bocelli es un hombre. Entonces es him. Gracias, teacher y compañero también. Para servirle. You're welcome. Para servirle. Vaya, ahora sí, Claudita. Es que era una que había dejado ahí, la 1.12. Pero es que no sé si es porque no le puse el punto. Eso estoy probando ahorita. Teacher, una pregunta. Hola. Ahí cuando nosotros escuchamos por ejemplo, cuando vamos a empezar una sección, ¿verdad? Uh-huh. Salen los videos. Pero uh-huh. No sé si hay que ir añadiendo una, como, por ejemplo, uno lo ve y todo eso, como que añadir una publicación. Uh-huh. No sé si se rellena eso o yo solo le doy siguiente. ¿Cuál parte dice, perdón? Por ejemplo, cuando entramos a la, por decirlo así, va la número 4. Ajá. Empieza y sale el video de la muchacha que está explicando, uh-huh. ¿verdad? De qué va a tratar. Y ahí dice abajo, añade como añadir una publicación. O sea, añadir, me imagino que referente a lo que escuchamos, pero no sé si se rellena eso. Yo solo le he dado siguiente. Las discusiones, teacher. Esa, la creo que se refiere. Le afecta en su puntaje eso, ya vio. Como, no. ¿Verdad que no? Como forma de refuerzo sí lo puede hacer, pero no es que deba de hacerlo. Si no le genera distorsión en el porcentaje, no hay ningún problema. Bye. Thank you. You're welcome. Vamos a ver, Claudita dice, la primera que respuesta le puso, are you from the United States? No, I not. ¿Será que le puso la coma? ¿Dónde le puso no? Sí, ¿coma? Sí, le puse la coma. Sí, esa me la tomó bien, pero en la siguiente no. ¿Qué le puso la siguiente? Le puse no, she's not. Pero no sé si es así. Agréguele, quiero ver. No, she's not. Pero si se la tiene que agregar. Ah, sí, ya. Ya, ¿verdad? Sí, sí, se la tiene que agregar. Espacio. ¿Solo esa era? No, is your English class in the morning? Entonces ahí no sabía si qué ponerle. ¿En cuál dice? En la 3. La 3 dice, is your English class in the morning? Acuérdese, class, ¿cuál este pronombre lo puede sustituir? Is it. It. Entonces puede ser, yes, comma, it is in the morning. Esa puede ser una opción. My class. No, teacher. ¿Y si le puse no, is it not? No, is it? No, not. It's not in the morning, agréguele. Sería no, is not in the morning. Sería no, coma. It is not in the morning. Ahí sí. Y punto, ¿verdad? No me la agarra. No. Not my. No.
¿La agarró? No. Vale, voy a mandar, quiero ver. Póngale punto al final. Sí, ajá. Ya se lo puse el punto, ya estoy viendo los espacios. Después de no, la coma. Ajá, ese ajá. También. Sí, ya le puse la coma también. Le voy a mandar esto. No, it's not in the morning. Morning, sí. No, it's not in the morning. ¿Sí, Claudita? No, no me agarra. Así como yo se lo mandé, si lo copio y lo pego. Teacher. ¿A dónde lo mandó? Lo pone en positivo. También, en más fácil. Fácil. Uh-huh. ¿Lo mandó el WhatsApp? No, aquí se lo mandé. Ah, perdón. Teacher, ¿Oli? Que ponga not my English class is not in the morning. También esa, es otra opción. Teacher, ¿Oli? También le puse yes it is y me la agarró. También, ¿verdad? Sí. Ay, y ahí me comí la yes. Yes it is in the morning. ¿Ahora sí? Ahorita veo. Ah, sí, ya. Gracias. Para servirle, ¿quién más? ¿Alguien más? No. Bueno, entonces continuamos, ¿verdad? ¿Ya nadie más? Ok, vamos a seguir. Ok. What is an adjective, guys? ¿Qué es un adjetivo? Algo que modifica al sujeto. Algo que modifica al sujeto, yes. Es una cualidad, una característica, algo que modifica al nombre, en este caso un nombre. Acuérdese que un nombre puede funcionar como un sujeto también, pero en ese caso se le llama nombre, ¿ok? Nombre. Ok, an adjective, a part of a speech that modifica o describe el nombre o un pronombre, ¿verdad? Acordémonos de que también un pronombre sustituye a un nombre. Entonces es por decir así, una cadenita, ¿verdad? An adjective is one of the nine parts of speech. Describes or modifies a noun or a
pronoun. ¿En qué parte de se ubica un adjetivo? Before. Before a. Before a noun. Before a noun. Ajá, a noun. Porque modifica un nombre, entonces tiene que ir antes, ¿verdad? Muy bien. For example, a green car. ¿Verdad que no es lo mismo si yo digo, no es lo mismo si yo digo, por ejemplo, blouse, si yo digo pink blouse, o sea, está modificando. ¿Cuál es el nombre ahí? Blouse, ¿verdad? ¿Y cuál es lo que modifica? ¿La palabra que modifica? Pink. Color. Pink. Color. Pink. El color, right? Ya no es una blusa simple, sino que es la blusa color rosa o rosado, ¿verdad? Ahí es donde se le llama modifier, porque modifica un nombre. No es lo mismo que yo diga la niña, que yo diga the short girl, ¿verdad? Short, la bajita, ¿verdad? Porque puede haber... Okay. The sky became dark. Ahí es. ¿Después de qué? De un verbo también puede ir un adjective. Pero se llaman, ¿cómo se llaman esos verbos? ¿Quién sabe? No son todos. No son todos los verbos, sino que son ciertos verbos que va a ir un adjetivo después. Por ejemplo, después de un verbo to be, ¿verdad que puede ir un adjetivo? Yes. Yes, porque si yo digo, my mother is beautiful, ¿verdad? Va después de... Pues del verbo. Verbo to be. Del verbo to be. Dígame un ejemplo. My brother is tall. My brother is tall, yes. For example, became, seem, también son verbos de los cuales puede ir un adjetivo después de él. Dice, but adjectives can also modify pronouns. ¿Y por qué puede modificar este, cómo se llama, un pronombre? Porque un pronombre puede actuar de forma que un nombre lo hace. Porque si yo no quiero decir Ana, puedo decir she. Si yo no quiero decir Luis, puedo decir he. Si yo no quiero decir my students, ¿cuál pronombre puedo utilizar? They are. They, ¿verdad? Ajá, entonces por esa razón es que un adjetivo puede también modificar un pronombre. They were empty. I thought it seemed strange. Pero lo va a modificar ¿cómo? Cuando esté actuando como sujeto, ¿verdad? Igual cuando utilizamos un pronombre, por lo general, ya tuve que haber hablado de esa persona antes. Porque es bien difícil que yo diga, he is intelligent. Pero ¿y si las personas no lo conocen? No tiene lógica, ¿verdad? Pero si yo he estado hablando, por ejemplo, de Steven, empiezo a hablar de Steven y después digo he's intelligent, ahí sí, ¿verdad? Porque ya yo he hablado de Steven y el he que utilicé quiere decir que continúo hablando ¿de quién? Steven. De Steven. Entonces hay que tener un poquito de cuidado en cuanto a contexto, porque
tiene que tener lógica, digamos, muchas veces lo que escribimos, lo que decimos, ¿verdad? ¿Quién me ayuda a leer esta parte? Mi teacher. Lorena. Okay, lo que sea sombreado. Esto, cabal. Okay. When we talk about two things, we can compare them. We can see if they are the same or different. Perhaps. Corríjame, teacher. Perhaps, Perhaps. They are the same in some way and different in the other ways. We can use comparative adjectives to describe the differences. Okay, thank you. Los comparative adjectives, okay? O de comparison. ¿Cuál es eso? Cuando yo comparo, puedo comparar dos cosas, puedo comparar dos lugares, puedo comparar persona, ¿verdad? A eso se refiere con comparative adjectives, ¿ok? Para hablar de la diferencia de ellos. Por ejemplo, dice, comparative adjectives that add er. A los adjetivos, cuando los utilizamos para comparar, le agregamos ER o ER. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando son una o dos sílabas. Cuando es una o dos sílabas y estamos utilizando los adjetivos para comparar, solo agregamos ER. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ahí tenemos este un listado. Por ejemplo, dice bold, bolder, bright, brighter, calm, calmer, fast, faster, soft, softer, young, younger. You see? Son adjetivos que tienen una o dos sílabas. Excelente. ¿Y cuál es la estructura que utilizamos para una oración comparativa? Vamos a hacerla aquí. Sería sujeto. Por ejemplo, subject plus verb adjective, comparative adjective, plus them. Plus, subject, solo lo vamos a dejar hasta ahí, ¿por qué? Porque no los quiero confundir con tanto. Entonces, díganme un sujeto, cualquier sujeto, niños. Sí. Sí, ajá. ¿Verbo? Is. Is. ¿Un adjetivo comparativo? Beautiful. ¿Cómo? Beautiful. Pero mejor uno corto, porque de uno o dos sílabas. Ajá. Tall. Tall. ¿Y cómo es la forma comparativa de tall? Taller. Taller, porque agregamos ER, porque como es una o dos sílabas, en este caso es una sílaba, solo agregamos ER. Entonces decimos,
She is taller. Ahí utilizamos than. Y como vamos a comparar a otra persona, entonces, ¿cómo decimos? She is taller than. Sister. Than her sister. Ok. Por eso no les puse aquí más, porque aquí puede ser un object, puede ser otra oración. Por ejemplo, puede ser también, si yo digo she is taller than her sister, puedo decir she is taller than I am. ¿Sí? Ok. Así, de esa forma comparamos. ¿Se atreven a hacer otra oración? Hagan una ustedes y me la dicen. También se puede comparar objetos. Objetos, animales. Lugares, animales, todo. Podría ser, it is big. Sería bigger. Para poner... La mesa es más grande que la silla. The table is bigger than the chair. Yes. Puede ser he is handsome than your father. Sí puede ser, pero no. No, ¿por qué? Porque acuérdense que estamos viendo ahorita los adjetivos de una o dos sílabas que nada más agregamos ER. Cuando va más de dos sílabas el adjetivo, agregamos la palabra more. Pero eso lo vamos a ver después de esto. Ok. Teacher, my car is faster than his coworker. My car... is faster than his co-worker. Than his my co-worker. Sería así. Okay. Porque estamos hablando del compañero, del carro al compañero, ¿no? Sí, del carro. La unión is better than... ¿Cómo? ¿La unión? Is better. No sé si se pronuncia así. ¿Cómo se pronuncia? Better. No. No, de lejos. Farther. ¿O qué quiere decir? Sí, así la palabra, pero tendría que ser no. F-A-E-R. O no se escribe así. Far no es lejos. Queda más distante, más lejos. ¿Cómo no sé sería cuál el adjetivo que podemos utilizar ahí? Sí, ya sé lo que me quiere decir, pero creo que no es ese el adjetivo. Vamos a ver cuál podemos utilizar. Permítanme. Quiero ver.
Sí, porque sería far away. Grushy, creo que es farther, así como se lo estaba poniendo, further. Teacher. Es further, ¿ah? Father. Father. Yes, yes, ya, ya lo puse. Farther, solo que aquí me confundí con la R. Mejor lo pongo. La unión is farther, ese sería, Jamie. La unión is farther, okay. Yes, is farther than donde? Than Usulután. Okay. Acuérdense que ahí dependiendo de donde esté, ¿verdad? Sí, claro. Uh-huh. Yo estoy en Usulután. Está en Usulután, es lejos, ¿va? Sí. O sea, dependiendo de donde lo veamos, ¿va? Porque usted me va a decir, usted está lejos de mí, ahí igual. Sí, cabal. Pero sí, es que cuesta. Igual yo fui a, quiero ver, a Santa Tecla el martes, quiero ver en cuánto tiempo llegué. 11. En 2 horas y algo llegué. Yo los últimos viajes que he hecho para San Salvador me he tardado 3 horas y media o 4. Es que está lejos. Súper cansados esos viajes. Pero sí. Porque son horas pico, vea que uno tiene que llegar a horas pico. Es por el tráfico más que todo. Ajá, sí. Ok, another one. John is smarter than Bob. Than Bob, yes, Bob. John is smarter than Bob. Sí, nos queda claro, ¿verdad? La forma comparativa. ¿Sí nos queda claro? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. ¿Seguro es todo? No tengan pena conmigo, ya les he dicho. Yes. Ahí es cuestión de aprendérselos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando aquí tengo bastante información que se las puedo compartir? Pero ¿qué pasa cuando el adjetivo tiene más de 2 sílabas? ¿Se le agrega la palabra? More. More handsome, more beautiful. More. Ajá. ¿Qué otro adjetivo? More expensive. Expensive, yes. Es largo también. Ajá.
interesting. No sé si se pronuncia. More interesting, yes. Teacher dijo de más de dos sílabas. Ajá. Ah, ok. O sea, cuando es una, dos sílabas, nada más agregamos R. Hay en algunos casos, que ya se los voy a mandar el documento también para que lean, hay en unos casos, hay reglas donde agrega, se le duplica, digamos, la sílaba. ¿Sí? Por ejemplo, better, farther, agrega doble T y a better doble T también, ¿verdad? Pero son reglas, ahí se los voy a mandar. En okay. Este caso, en este caso es cuando es de dos o más sílabas, ¿qué es lo que pasa? Agregamos la palabra more. Okay, more handsome, more beautiful, more expensive, more interesting. Nosotros decimos more dangerous, más peligroso, ¿verdad? ¿Qué otro? Intelligent. More intelligent, yes. ¿Qué otro? More handsome, more beautiful, more expensive. Es la misma, queda la misma, ¿cómo se llama? Estructura, la misma. Lo único que va a cambiar es la forma en cómo agregamos el adjetivo, ¿verdad? Que no es este, ¿cómo se llama? No agrega ER, sino que agregamos la palabra more. Hagamos una oración de cada uno. Esa es la tarea de ahorita. La misma estructura. Y cuando les voy a dar este hasta las 8:50 y las leemos. Y si alguien termina antes, pues las leemos antes. Disculpe, teacher, ¿qué debemos hacer? Que estaba distraída. Ya se había levantado, Brendita. No, mentira. Lo que van a hacer es una oración de cada una de esas, de la forma comparativa siempre. ¿Con las de más sílabas o con las otras? Esta van a ser, estas que están aquí. Ok, gracias. ¿Sí? Es.
Teacher, ¿cómo se escribe girasol? Girasol, ahorita le digo. It's a word that I don't have in my mind, but I can look for it. Vamos a ver, girasol. Sunflower. Sunflower. Lista. Gracias. You're welcome, sunflower. Me avisan. Usted, yo tengo una consulta. Hola, Jenny. Yo tengo una consulta. Sí, dígame. Si yo digo las flores en forma de plural, voy a usar la en la auxiliar plural. Sí. O sea, puede decir flowers, por ejemplo, flowers are. ¿Qué va a poner? Y si he puesto the flowers are more beautiful than cat. ¿Than qué? Than cat. Than cat, de gatos. Ajá. Yes, flowers are more beautiful than cats. Yes. Solamente que the flowers no. ¿Se acuerda que dijimos que the flowers no lo podemos utilizar al menos que estemos especificando cuáles flores? Entonces, mejor en general, right? En general, decimos las flores o flowers are more beautiful than cats. Ok. Excellent. ¿Terminaron, chicos, chicos y chicas? Sí. Ok, empecemos. Mi teacher. Ok, Jamie. Okay. The gold is more expensive than the silver. Than silver, huh? David is more handsome than Joseph. Dan Joseph, excellent, ajá. Una pregunta, si yo conozco a una persona, se llama José, y estamos allá en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Le tengo que traducir el nombre o le tengo que decir José? Both are correct, las dos son correctas, ¿ok? Si es okay. Joseph, puede ser, pero como acuérdese que es un nombre propio, también se puede decir José. Ajá, ok. El Salvador is more interesting than Nicaragua. Than Nicaragua, huh? She is more intelligent than your sister. Excellent, muy bien, excellent. The roses is more beautiful than the sunflower. Flowers. ¿Cómo es plural? No, agréguele la flowers. S. Flowers. Sí, la tenía escrita, no la pronuncié.
¿Quién más? Estuvo, teacher. Oh. Ah, Dangerous. Esa no la he hecho, teacher. Me la salté. Yeah, ahorita. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Mi teacher. Okay, Ricardo. My son is more handsome than Brad Pitt. Ajá. Ajá, Ricardito, ¿más? Solo una hizo. No sé si me escucha. Ahorita que... sí. Ah, bueno. My wife is more beautiful than Angelina Jolie. Eso, ¿eh? It car is more expensive than my the house. Uh-huh. It is book is more interesting than the movie. Okay, books are more interesting than movies. It is books is more, así es. ¿Y qué puso? It is book. Sí, it is book. No, solo books. Ah, books is more interesting. Are more interesting than movies. Okay, are more interesting than the movie. Than movies, así nomás. The movie. The gasoline is more dangerous than the oil. Uh-huh. Y my son is more intelligent than my brother. Eso, muy bien. Excelente, Ricardo. ¿Alguien más? Yo, teacher. Uh-huh. My son is more handsome than your brother. Eso, ajá. The sea is more beautiful than river. Than river, ajá. The car is more expensive than cell phone. Uh-huh. The movie is more interesting than novel. Uh-huh. The oil is more dangerous than water. Uh-huh. The teacher is more intelligent than pupil. Than people? Alumno. Alumno. Students? Okay. Pupil. Finish. Okay. Solo esas. Muy bien, Karencita. Thank you. Next. Me, teacher. Mm-hmm. The garden is more beautiful than the park. Mm-hmm. The black shirt is more expensive than the blue shirt. Mm-hmm. The volcano is more dangerous than the mountain. Mm-hmm. James is more handsome than Charles. Mm-hmm. Emily is more intelligent than Steve. Excellent. The books are interesting than newspaper. Okay. Thank you. Excellent. Next. Mi teacher.
Okay, Brendita. En la pronunciación, si me equivoco, me corrige, por favor. Okay. My sister is more beautiful than my brother. Mm-hmm. My mother is more handsome than my father. Mm-hmm. The car blue is more expensive than red. Mm-hmm. A movie is more interesting than a novel. Mm-hmm. The dog is more dangerous than cat. My husband is more intelligent than his friend. Okay, excellent. Solamente, Brendita, en lo del carro, porque usted dijo blue car. Acuérdese que el blue es un adjetivo, car es un nombre, entonces va primero el adjetivo. Okay, entonces sería the blue car is more expensive than red. Than the red one. Acuérdese que estuvimos viendo eso. Ahí sería eso. Ok. Gracias. Para servirle. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ok, hagamos algo si les da pena participar. Mándenme la captura o mándenme la fotito de los ejercicios que han hecho y me los mandan al grupo. Yo se los voy a corregir, pero me los mandan, porfa. Así que vemos. Okay. Bueno, espero que me los manden entonces, ¿verdad? Los que no han participado. Y eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, igual no duden en escribir al chat, ya sea al personal o me pueden escribir ahí en el grupo. If you don't have any questions, see you tomorrow. No, mañana no, ¿verdad? Hoy es jueves. Nos vemos el lunes, ¿ok? Si tienen dudas, la plataforma me pueden escribir. Ok, teacher. See you Monday, teacher. Thank you. See you Monday. Take care. Bye bye. See you Monday. Good night. Bye bye. Good night. Good night.